Hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en donde usted se encuentre. Quiero darte las gracias por estar acá y vamos con las últimas informaciones acerca de las noticias de Venezuela. Los videos que están pasando aquí, precisamente, son videos que ustedes nos han enviado a través de nuestro WhatsApp y que notan la situación precaria que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Era de esperarse que el gobierno venezolano, en aras de ocultar o en aras de opacar cualquier información relacionada con el tema de la enfermedad que se viene viviendo a nivel mundial, pues tuviera que hacer este tipo de cosas. ¿Cuál cosa? Pues guardar a todas las personas en sus casas sin permitirles que salgan ni siquiera a hacer una compra. Cuando no es la restricción porque no pueden salir, es la restricción porque no pueden comprar combustible si no tienen el famoso carnet de la patria. Y definitivamente esto ha hecho que en Venezuela se vayan calentando los ánimos y es por eso que vemos situaciones como las de los videos que estamos pasando en este informativo. Cada vez que Nicolás Maduro se inventa una nueva norma, obviamente muchas personas del pueblo pues están conformes con él. Pero el hambre ha hecho que muchas de esas mismas personas abandonen la lucha a su lado. Vamos a ver hasta cuánto tiempo van a durar esas personas al lado de Nicolás Maduro si el hambre, la falta de agua, la falta de energía, la falta ahora también de gasolina, no van a ser el detonante para que el mismo pueblo se voltee en su contra y lo entregue a las autoridades norteamericanas que, recordemos, de por sí están entregando 15 millones de pesos por información acerca de su ubicación para lograr su captura por hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Venezuela está pasando por una situación muy, muy crítica. Si antes la gente estaba aguantando literalmente hambre y veíamos personas comiendo de las basuras en Venezuela, hoy en día la situación se está saliendo de control. ¿Por qué? El gobierno, así como lo dijo Nicolás Maduro, no ha sido capaz de controlar ni siquiera los precios internos. Vamos a ver qué dijo el dictador venezolano acerca de este tema. Justo para el pueblo. No puede ser que los precios se disparen por especulación, por falta de gobierno, por guerra económica. No. Por falta de gobierno. Habla de una guerra económica, él siempre pensando que la culpa es de los demás, que la culpa nunca ha sido de él, pero bueno, continuamos. Lo digo porque cometemos errores de gobierno y no logramos los precios acordados. Asumo toda la responsabilidad y es la crítica que he hecho al gobierno mismo. Precios acordados. Esto que ha dicho Nicolás Maduro en esta alocución es precisamente porque el precio del dólar paralelo, que es como un precio del dólar que todo el mundo está utilizando en estos momentos en Venezuela y del cual el gobierno del mismo Nicolás Maduro ha dicho que es una gran ventaja para el país, supuestamente, lo dijo hace unos meses, subió, ese precio subió, por lo tanto. Si usted compraba una libra de arroz a un ejemplo, un dólar, hoy en día la libra de arroz vale 2 y hasta $3. Es un ejemplo de cómo puede llegar a subir el precio. Obviamente, todo esto ha sido afectado por la caída del petróleo en los Estados Unidos. Esto subió los precios, Nicolás Maduro ya lo escuchamos qué fue lo que dijo al respecto. Pero no solo eso, aquí además de la situación que se está viviendo en Venezuela, en este momento de hambre por parte de las personas, de hambre por parte del pueblo, digamos como nunca había ocurrido esto. Ahora resulta que para poder mitigar esos saqueos y manifestaciones
que se han venido presentando últimamente en diferentes estados de Venezuela, obviamente a raíz de la escasez de alimentos y de la escasez de gasolina. Cuando no hay gasolina, pues no hay traslados de alimentos desde diferentes lugares, desde diferentes sitios, desde el campo hacia la ciudad, y por eso el desabastecimiento de comida. Las personas, como vemos en los diferentes videos que vamos pasando a través de este conglomerado de noticias, las personas han venido yendo a los sitios y tratado de saquear los comercios, inclusive a las malas, lo cual ha sido el caldo de cultivo para que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, que son los jefes máximos del cartel, utilicen a sus fuerzas armadas irregulares. En esta ocasión, digamos, no utilizan a la Policía Nacional, ni utilizan al Ejército, ni utilizan la Guardia Nacional, no utilizan esas fuerzas, sino que están utilizando su fuerza armada no convencional, que en este caso son los famosos colectivos armados. Ya se presenta un fallecido en el municipio de Upatá y varios heridos, pero al parecer son más de 3 las personas que han fallecido. Estos colectivos van sin compasión, van obviamente armados hasta los dientes y no les importa disparar con tal de dispersar y acallar todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Ha sido, digamos, que las bajo la manga para que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y toda la sécula de narcos que hay allí en este país puedan mantener al país, o se puedan también ellos mantener en el gobierno y puedan mantener al país aislado de toda la información que pueda salir a través de ellos. Estos colectivos, como dije anteriormente, son liderados por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, leales al gobierno socialista e ilegítimo de Nicolás Maduro. Y obviamente, ¿por qué lo hacen ellos? Porque al estar ellos aliados con el gobierno de este señor, pues a ellos sí les llegan alimentos, ellos tienen muchísimos privilegios en Venezuela, es como una fuerza armada paralela, como por ejemplo que a ellos sí les venden gasolina, a ellos sí les llevan sus alimentos, a ellos inclusive les están dando dinero para que apoyen la causa bolivariana que tanto habla Nicolás Maduro. La gente aguanta hambre en Venezuela. No hay comida, no hay cómo transportar la comida que se está cultivando y que está saliendo de diferentes lugares, o que se puede traer de la frontera hacia el centro de la ciudad, del país. No hay comida, no se puede transportar la comida. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Nicolás Maduro ante esta situación? ¿Qué es lo que tiene pensado este personaje para ayudar a la gente que en estos momentos está aguantando hambre en su país? ¿Va a continuar reprimiéndolos utilizando los famosos colectivos armados de Venezuela, una fuerza irregular que, como ya dijimos, es leal a su gobierno? ¿O cómo va a solucionar? ¿Va a pedir quizá el apoyo de Rusia o el apoyo de China? Que, como ustedes se han dado cuenta, no sé si se han fijado, últimamente están súper, súper alejados del tema Venezuela. Como si dijeran, eso ya no nos interesa, no nos importa, allá que se maten solos. Vinieron, armaron el desorden aquí en Venezuela, porque en realidad China y Rusia armaron el desorden. ¿Cómo? Rusia sacando todo el petróleo que estaba produciendo Venezuela, no permitiendo que Venezuela tuviera unas reservas. Imagínense ustedes si Venezuela en estos momentos tuviera unas reservas de petróleo, pues quizá la situación no estaría siendo la misma. O pudiera estar refinando la gasolina, pues la situación no sería la misma. Definitivamente Maduro la tiene cada vez más de para arriba. El gobierno de los Estados Unidos le está respirando en la nuca. No sale, digamos, a hacer alocuciones a la calle. Todo lo hace a puerta cerrada, hasta último minuto es que se sabe dónde se va a presentar o de dónde va a transmitir. Pero definitivamente no la tiene fácil. No estamos diciendo, como hemos visto en algunos otros lados, que siempre dicen ya lo van a coger, ya lo van a agarrar, ya se lo van a llevar. Digamos que yo paré un poco de estar transmitiendo tanto video de este tema y mejor me documento
de una manera más eficaz para que ustedes puedan tener la información de primera mano. A través de este WhatsApp que está apareciendo en pantalla pueden contactarme y me pueden hacer llegar todos sus videos y todas las informaciones las cuales estoy verificando con las diferentes fuentes para saber si son verídicas o no y poderlas pasar a través de este canal informativo. Nada más que agradecerles por estar acá. Si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte, comentar, darle like al video, suscribirte y activar la campanita para que seas de los primeros que reciben información relacionada con las noticias de Venezuela. Nos vemos en el próximo video. Ojalá esto cambie, ojalá esto sea mucho mejor para Venezuela, que pueda recibir las ayudas y que Dios ampare a Venezuela. Nos vemos en el próximo video. Chao.